call me up now for the day done. They always come around when the change comes. You should kill this cop, let the pain out. You should give it up, cause it ain't none. Dale, mami. Ok, ya voy en camino al trabajo y agarré mi carro. Estaba un poco congelada las calles de donde vivo. Las bajadas estaban bien congeladas. Lo bueno que decidí dejar mi carro en el pueblito, porque si hubiera yo tratado de bajar ahí, ya hubiera chocado. Hoy es sábado, voy a trabajar en la tienda. Los fines de semana trabajo en una tiendita mexicana de 12 a 11 y luego el domingo de 12 a 10. Hoy sí me alcancé a maquillar todo, mira. Me maquillé. Normalmente cuando me maquillo para el trabajo ando corriendo y no tengo ni tiempo de ponerme las pestañas ni el mascara. Pero hoy sí me dio tiempo. Y luego mi abuela hizo de desayunar, entonces me vine comiendo un plato de comida en lo que ella manejaba. Normalmente ando yo tratando de comer y manejar. Y luego como mi carro es manual, tengo que estarle metiendo cambios y tratando de comer a la vez. Muy, muy peligroso. No les recomiendo que lo intenten porque es muy peligroso. Decidí... Oh, that's cute. Decidí quedarme mejor saliendo del trabajo. Me voy a quedar con mi mamá porque ella vive en Beaverton. Y Beaverton está como unos 25 minutos de mi trabajo. Porque es una hora y 20 minutos de donde vivo yo. Pero solo son 25 minutos de donde vive ella. Y luego ahí no está nevando porque es más bajo. O sea, para nevar ahí va a tardar mucho. Tiene que enfriar más. Entonces, así ya no tengo que estar con el carro parqueándolo y todo eso. Y que me vengan a recoger y que me vengan a dejar. Y pues es más cerquita. Me ahorro el gas, ¿verdad? Así es que voy a ir a quedarme con ella. No sabe que me voy a ir a quedar con ella. Le voy a hacer sorpresa. Siempre le encanta cuando voy a visitarla y cuando me queda la noche. Entonces ya ni le digo, ya nada más llego y le digo, voy a quedarme. Y dice, oh, you're gonna stay the night. Se emociona. Ojalá que no haya mucho tráfico, porque no me gusta manejar en el tráfico. ¿Soy yo o se me miran muy colgadas las pestañas? Siento que se me miran muy colgados, pero no sé. Hoy sí me gustó cómo salió mi maquillaje. Salió como bien clear, like, bien hecho. Y eso que todavía tuve tiempo de terminarlo. No sé por qué. A lo mejor porque otra vez, es que antes no me maquillaba para el trabajo. O sea, me daba flojera y andaba bien podonga y no me importaba. Pero ya necesito empezar a arreglarme más porque me estoy descuidando. Y me empecé a maquillar y yo creo que perdí el costumbre, entonces me tardaba más en hacer mi maquillaje, pero ahora ya no. Pero mejor ahorita las veo cuando llegue allá, porque quiero concentrarme en manejar y no quiero que me van a dar un ticket por estar grabando y no manejando. Así es que allá las veo. Ok, bye. Hola, ya salí de trabajar. Ahorita voy camino a la casa de mi mamá. Me voy a quedar con mi mamá. Está haciendo frío. Lo bueno que aquí no está nevando. Llovió, pero va a faltar, yo creo, mucho para que neve aquí. Va a ocupar que se enfríe más. Me duele la espalda. Siento que traigo como... que traigo un nudo en mi... como al lado de mi aleta. Aleta se le diría, no sé. El hueso ese que conecta con tu brazo, el hueso de tu espalda. Y siento que se me... llevo como una semana y media que siento eso, que se me está formando un nudo ahí, porque de repente, no sé si les han pasado que si se sientan como así como inclinados para adelante o de un lado incómodo, de repente sientes como dolores en la espalda, como que tu espalda se cansa y quiere que lo estires. Pues así siento yo, pero aunque me acomode y lo estire, ya no se me quita y no más se siente. Y ese nervio ahí, mi abuela me sobó ayer, pero todavía siento que está ahí. Siento que se me está formando una bola ahí. Y duele bien feo porque traigo el brazo todo bien incómodo, la espalda incómoda, y estar ahí está como bien
no estás a gusto y... Ay, me fastidio. Pero ahorita que llegue le voy a pedir a mi mamá que me sobe la espalda. No, sabe que voy a ir a quedarme la noche con ella. So... Yeah, it's a surprise. Hoy estuvo pretty chill. Un poco lento en el trabajo, pero... Muy relax. Estaba yo restaqueando antes de irme y me aplasté el dedo con unas cajas, porque tenemos cajas de cerveza en la hielera. Ay, me duele la espalda. Ahorita las veo cuando llegué a la casa de mi mamá, porque siento que no me ven bien y no me gusta tener la luz prendida cuando voy manejando la oscuridad, especialmente los sábados y domingos, porque bueno, los viernes y sábados, porque es cuando la chota anda al pendiente y no quiero darles ningún pretexto para pararme. Entonces ahorita los veo allá en la casa de mi mamá. What should I say? Because I'm embarrassed to vlog in front of you. My mom's house. Okay, you guys. I got to my mom's house safely. My mom's house. Excuse me. I can't vlog in front of my mom. Thank gosh, you better erase that all right now. I made it to my mom's house. Mom didn't even know I was coming. How do you feel that I showed up? I'm happy. I didn't even know you were coming. Oh, by the way, y'all, this is my mommy. Jennifer Jones. Jennifer Jones, that's my mom. She got me a little something, so let's see what it is. ¿Quieres grabarme mientras lo abro? Okay, so mom got me some stuff from her friend's boutique. What's your friend's name? Her name is Izzy Baldwin. How do you pronounce that in Spanish? Balduino. Balduino. So shout out to Izzy Balduino. Izzy's boutique. She has a boutique. Do you want to explain what it is? She sells paparazzi jewelry, nickel and lead free. Everything's $5, but she's got some amazing pieces. So mom got me some earrings. These ones are so freaking cute. Are these for me, Mom? Yes. So you picked these or did she give them to you? These ones are way cute. I think those are the ones, one of the ones that I picked. So you picked these for me? Mm-hmm. Yeah. Sparkly. So I'll be able to, I send my little outfits and stuff with these. Okay. Oh, comes with the matching necklace. Gabby's obsessed with makeup. Too bad everything's closed, so I can't go out anywhere or wear it anywhere. Todo está cerrado. Right. Gabby's obsessed with makeup, and I'm obsessed with... Oh, this one came off. What are you obsessed with? Jewelry? Jewelry. These are cute. And I hardly ever wear the piece. I still haven't worn some of the ones you gave me because I don't have, like, outfits that'll match it. I gotta buy outfits to match the jewelry my mom gives me. These ones are cute. I might wear these ones tomorrow. I like these ones. You like those? They're a little bit heavy. I'm just warning you. Girl, I can handle it. I am heavy. Bueno, pues, gracias, mommy. You're welcome, I appreciate babe. This. I love you. De nada. Te amo. Entonces, si quieren purchase, go to Easy Balduino's Boutique on Facebook. She's on Facebook. She's also on Instagram. And on Instagram. Si quieren agarrar joyas baratas. Bonitas y baratas, pero they're pretty good quality. My mom's giving me some other pieces before. I must take this in my little gift bag. I might wear the hoops tomorrow. Those are cute. Thanks, mommy. Mm-hmm. And we apologize in advance if we said her last name wrong. If you said her last name wrong, because I didn't know. You're the one who told me. Hey, guys. Ya es el otro día. I know I didn't, like, vlog this morning because I was trying to get ready for work. But, I'm already off work. I'm headed home right now. I went to my house. I spent the night at my mom's house last night, but I called my grandma today before I left work, and I asked her if it was snowing up there, and she said it was cool. So, I'm gonna come home tonight. Pero sí, Se me hace que este vlog...
vlog lo voy a poner en probably like a 3-day vlog because I didn't vlog today at all. And like I feel like if I post it like that, se me va a hacer muy short el video. Entonces, nada más les aviso que I'm just like putting this in there. I didn't vlog today, so I'll vlog tomorrow. Tomorrow I don't work, so I'll be able to vlog with you guys a little more. Pero sí, ahorita vamos en camino a mi casa para poder dormir porque tengo sueño. Chota behind me or not? Sorry guys, I'm trying to make sure I'm not like there's not a chota behind me because then I'll probably get pulled over. Pero sí, ya pues ahorita veo si if I vlog at home or when I get home, probably not though because I'm probably gonna get ready for bed and stuff, but ahorita los veo. Si no, pues ya mañana we'll vlog some more. Okay, chicas y chicos, ya llegué a mi casa, apenas voy llegando, had to run to the baño, ya no aguantaba, me andaba orinando. Pero sí, nada más quería despedir. Hoy es domingo. Es domingo. I went to work today, but I forgot to vlog in the morning. And I don't like vlogging at work because I don't want my boss to be like, ¿qué estás haciendo? So, but yeah, this is my outfit for today. Very like vaquera vibes. These hoops are the ones from that stuff my mom gave me. I was supposed to wear black leggings with these, but I completely forgot to pack them, so I had to wear these jeans again. I wore these yesterday, but excuse the cochinero in my room. It's a little messy, but yeah, this is my outfit. Shoot cute or whatever. Estamos mirando un poco de TV before bed. My back hurts, you guys. Yo no sé qué hacer. Siento que traigo una bola en mi espalda. Ay, me duele bien feo. I know I shouldn't be eating hot Cheetos. I'm supposed to be watching my weight, but es que luego viene da las tentaciones a veces. Siento que traigo una bola like right here. I don't know how to, maybe you guys can see. Hold on. Una bola, like, right here in this part of my back. Mañana les hablo porque ya sé, my phone's gonna die. It's at 15%. Lo voy a cargar. And I gotta take all this off. So, I'll talk to you guys tomorrow. Voy a llegar. If I get up. I feel like this shirt makes me look a little fat. Pero bueno, les miro. Las miro mañana. Hey, you guys. Perdón que no vlogué en la mañana. Es que se me murió mi teléfono. ¿Y qué creen? Se me murió mi teléfono. Y se me olvidó mi cargador allá en el trabajo. Y yo sabía que se me estaba olvidando algo. I was like, cuando me estaba viendo, o sea, presentía que se me estaba olvidando algo y no podía pensar qué era lo que se me estaba olvidando. Ya cuando llegué a mi casa y ya me iba a acostar y todo, I was like, oh, mi cargador. I was like, I know I didn't grab it, like, ni siquiera lo busqué en mi bolsa porque sabía yo que se me olvidó. So, apenas hoy, pues, me levanté. Estaba floja hoy en la mañana y pues me atardé, me bañé, ya me alisté y me fui a la tienda a comprar un cargador para cargar mi teléfono. Okay, change of plans. My mom wants me to come get her so she can come spend the night at my house. Ya voy a llegar a la casa de mi mamá, pero does anybody ever have those allergies, or is it just me, or is like my skin retarded that like out of nowhere this whole part of your nose, like this skin right here on your forehead, on your eyebrows, just it's uncontrollable itching, like you just want to like scrape your skin off because it itches so much? Because me too, like la neta, y es que luego cuando, y siento que es el polvo o algo así.
Porque no siempre me pasa, nada más de vez en cuando, pero me empieza a dar un comezón en la nariz que no, like, I can't handle, like, this, all of this itches. It drives me crazy. Like, look, I just want to keep itching it because I can't control the itch. It itches so bad. I only have one. I saw the other one. Have one. Okay. Are they down for quiet time? Wow, he's actually sleeping. Yeah. Hi, Andres. Hi. Hi, Anders. You sure? What? What are you talking about, Liz? ¿Cómo te amas? Me amo Gianni. Oh. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Andrés. Oh, okie dokie. Why you sound Chinese? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Krusty Krab. Okay, so I already picked up my mom. I couldn't vlog much at her house because the boys were sleeping, but we already woke them up. So we're headed home. We're stuck in rush hour. These are my sobrinos, Gianni and Andrés. I'm their favorite tía, right, you guys? ¿Cómo te llamas, nana? So yeah, we're driving. We're probably gonna hit traffic because mom had to take forever to pack her stuff, even though she had a whole hour before I got there. Yeah, they always have those during Christmas. They always have those during Christmas. Come on, Andres. Let's go pick something out. Mommy, let them go pick something out. Okay, let's go hang out. Come on, go pick something out. Come here. No, over here. Those are for doggies. You want snack, right? Wow. Come on, Gianni. What? Are you getting a car? How much are these cars? That one, Yanners. Oh, look, this one's Spider-Man. Look. Spider-Man car. Nothing. You don't like Spider-Man? Ponlo para atrás. ¿Pica? ¿Chile?
chile chocolate. Did you hear him? It's big. Okay, we'll pick Wowsing because I don't know if Eli's gonna be there, so you could pick something for them all three to share. No, ponlo para atrás.